en son de revisar los procesos de implementación de los acuerdos conocidos como pactos culturales por la vida y la paz, se estará realizando una jornada de socialización pública a la cual puede asistir toda la población de forma virtual el miércoles 21 de febrero. Es muy importante contar primero que la mesa por el pacto en Barranca Bermeja es una mesa constituida por más de 60 organizaciones y 21 representantes de todos los sectores de Barranca Bermeja en el área cultural y artística. Está gastronomía, artesanías, literatura, música, danza, teatro, están aquí representados. Yo soy uno más de esta mesa que hemos podido estar consolidando y avanzando. Artes plásticas también están allí y que ha venido reuniéndose poco a poco, conversando y sosteniendo un pacto que se firmó por la paz y la convivencia en el territorio. Los pactos culturales por la vida y la paz son una iniciativa del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, la cual busca la protección de la vida y de la paz mediante el fortalecimiento del sector cultural en municipios donde azotó el conflicto armado. Es por ello que Carlos Vázquez, gestor cultural, invita a la comunidad a formar parte de la iniciativa y comparte qué se necesita. Pues estar muy pendientes de la convocatoria que hace el Ministerio, participar activamente de ellas, atender ese llamado. Segundo, participar de las mesas. Hoy estamos en la mesa de estímulos para presentar proyectos. Es muy importante que estemos todos allí atentos para conocer cuáles son las formas de participación, en qué lugar, cuando hay un portafolio amplísimo de oportunidades, entender que la mesa del pacto es una mesa de convivencia y de ciudadanía que no intenta reemplazar ningún otro espacio participativo. Esta iniciativa tuvo inicio en octubre del año pasado en el sur de Nariño y el 9 de diciembre se concretó para el Magdalena Medio. Los gestores culturales, a través de WhatsApp, estarán compartiendo el enlace para registrarse a la reunión del 21 de febrero, y los que no tengan acceso a dichos grupos podrán asistir hoy a las 3 de la tarde en la Casa de la Cultura para más información.